mamá es que no le haces ningún favor lavándole la ropa. Es mi lavadora, es mi casa, es mi hijo. Me lavo la ropa porque me da la gana. Oye, no está malo este café, ¿eh? ¿Me acercas a casa, mamá? Sí. Oye, ven, lávate tú mismo la ropa. Oye, ¿qué lo hago? Pero que solo me lavo las camisas, no me quedan tan bien como ellas. Pues llévalas a una tintorería y paga por ellas. ¿Qué te pasa, Pi? ¿Qué crees? ¿Que aquí se te hace de menos en esta casa? Solo digo que tú ya trabajas, mamá. Trabajas mucho, has trabajado siempre. Trabajas más horas que nadie en esta familia. Solo digo que no deberías estar todavía lavándole y planchándole las camisas. No es problema tuyo. Bueno, solo intentaba defenderte. No necesito que me defiendas de mi propio hijo. Muchas gracias. Me voy. Yo también. Aquí se os trata a todos por igual. ¿Eh? Lo que a uno se le da de una manera, al otro se le da de otra. Sí. ¿Quién lo hubiera pensado, eh? ¿El qué? Ya ha estado viajando por todo el mundo. Y ya está de vuelta en casa nuestra pequeña Rosy. Gracias. Gracias.